Y bastante, bastante más, más ahora que no tenemos calefacción en el colegio. Es más, tenemos suspendidas las clases el día jueves y el día viernes, porque bueno, las temperaturas son muy bajas y la verdad es que ya no se puede seguir así. ¿Esto pasa solamente en esta sede o en la sede que está al lado de la 4 también? No, 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 en anexo hay calefacción, pero bueno, acá no tenemos. ¿Qué les dicen? Y la verdad es que no tuvimos respuesta. Está el gas habilitado, pero no tenemos el papel que consta que está habilitado. Y nada, ahora no están las estufas prendidas. Ramiro, ¿cómo hace? Y la verdad que es un bajón, la estamos pasando mal, más que nada en sede, en lo que es mañana, tarde y noche. Lo que queremos acá es el frazadazo. Es más que nada para visibilizar esta problemática que venimos trayendo, no solo esta escuela, sino hay muchas escuelas de Moreno que la están pasando mal, más que se viene la ola de frío. Esto lo vienen planificando hace unos días atrás. ¿Se comunicó alguien del consejo escolar, de alguna institución, para darle algún tipo de explicación? Mira, esto lo venimos desde la semana pasada, venimos difundiendo. Vinieron de consejo escolar, nosotros ya veníamos luchando esto, ya lo veníamos yendo a cada rato. La verdad que no nos da mucha bola. Vinieron una empresa y nos dijo que iban a estar viniendo a trabajar, pero a arreglar lo básico, lo que es alguna puerta, alguna cerradura. Pero la verdad que no nos sirve porque nosotros la estamos pasando mal con el frío y no hay calefacción hasta el día de hoy. El tema de las ventanas, ¿tienen vidrios? ¿Eso está ok o también faltan que las aberturas estén cerradas? Y eso la mayoría de las aulas sí, pero hay ciertas aulas que tienen alguna ventana rota. Martín, a ver, no lo quiero echar malas noticias, pero venimos de La Perla, el Jardín 930, nenitos de 3, 4 o 5 años con camperas adentro de la escuela porque la situación es la misma. Sí, la situación es la misma en casi todas las escuelas del distrito. Es más, la otra vez se hizo un frazadazo también en el Colegio Mariano Moreno. Creo que ahora en este momento también están los alumnos de la Belgrano enfrente de Consejo Escolar. Y la verdad es que lo que necesitamos es que nos escuchen. Y que alguien se haga cargo de la situación que estamos pasando. A ver, ustedes como institución hace años que vienen con estos problemas, si no es el tema de filtraciones, es el tema, bueno, de las cuestiones eléctricas, el gas, ¿cómo se sienten ustedes como alumnos en esta situación? Y la verdad es que es un poco frustrante, es un poco frustrante porque primero, bueno, no es la primera vez que nosotros hablamos, que estamos acá movilizando, haciendo visibilizar la situación. El año pasado tuvimos el tema del anexo, que estábamos teniendo rotaciones, acá sede está totalmente destruida, se contrató una empresa, Teralink, que la verdad es que terminó rompiendo más las cosas de lo que estaban, hay más filtraciones, la verdad es un desastre, así que nada, esperamos una solución lo antes posible. Ramiro, el último mensaje al Consejo Escolar, principalmente a aquellos que tienen que tomar las decisiones para que ustedes tengan una escuela digna. La verdad que queríamos pedir una respuesta favorable, la verdad que ya no es el primer día que venimos trabajando, que venimos luchando. Estaría bueno que puedan dar la cara y que puedan solucionar el verdadero problema que hoy en día es la calefacción. Porque estamos cansados que vengan a cortar el pasto, a hacer esto, pero la verdad que el verdadero problema hoy en día, más la ola de frío, es la calefacción. Y los pibes la están pasando, la verdad, lamentablemente mal. Más con el problema económico y todo esto, la verdad no está nada bueno que los pibes puedan estar pasando esta situación. Bueno, además del tema este del gas, nosotros también la dificultad que tenemos es que desde el SAE, desde el Consejo y de Desarrollo Social, no nos están mandando los cupos necesarios de comida. Bueno, eso justamente le iba a preguntar a Ramiro y me olvidé. ¿Ustedes tienen servicio alimentario? ¿Qué tienen? ¿Merienda? ¿Tienen almuerzo también? ¿Desayuno? Nosotros deberíamos tener por turno, nos tendrían que dar una comida, que encima a veces terminan siendo tres galletitas, que hay muchos chicos que vienen con hambre, más con la situación económica en la que está el país ahora. La verdad es que vienen con hambre y más el frío, es algo, la verdad, horrible. No nos están llegando los cupos suficientes. ¿Qué matrícula tiene aproximadamente la Molina? Nosotros tenemos 1.100 alumnos y están mandando aproximadamente 150 cupos por día. Es decir, con eso no hacen absolutamente nada. No, 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 es básicamente como si no mandasen. Hay veces que hasta se comemos una vez por semana. Y la verdad es que, bueno, como ya te dije, la situación es muy compleja como para que no estén mandando estos cupos. Ustedes están en plena edad de crecimiento. ¿Qué hacen con tres galletitas? La verdad, morirnos de hambre. Porque hay muchos chicos que vienen con hambre. Nosotros estamos haciendo un ropero, estamos juntando donaciones, porque la verdad es que hay casos dentro del colegio en los que no tienen chicos. Hay
casos en los que no tienen para comer, entonces estamos juntando donaciones para, bueno, para más o menos tratar de ayudar un poco con esto, ¿no? Pero la verdad es que no se hace nada.